Entonces, ojalá llegara un Colo Colino que tuviera mucho dinero y que quisiera a Colo Colo como la gente de la U quiere a la U. Yo creo que la gente que está hoy día en la U es gente que no busca ganar dinero. Yo creo que ellos quieren engrandecer a la U porque deben estar muy picados, porque en mi época, yo a los que son directores de la U, yo los veía como hinchas. O sea, yo los vi cuando ellos lloraban, cuando descendieron, y los vi en la tribuna. Pero estos pájaros que están en Colo-Colo no los vi nunca, en ninguna parte. Ahora quiero ser claro y rotundo en decir que yo no he hecho ningún tipo de recomendación a blanco y negro, ni esperando de que el jugador se contrate. Si yo no me cabe la menor duda que Jaime Pizarro, cuando hablamos de Molina, él conocía a Molina tanto más que yo, igual que el Tolo Gallego, ¿no? Ahora, lo triste de esto es que de los 14 malas contrataciones, hayan recabado solamente en uno. Hoy día Colo Colo perdió a Ravelo. Eso demuestra que falta conocimiento reglamentario y falta expertise en la materia para la gente blanco y negro. Colo Colo en nuestro tiempo tenía una cosa muy clara. El objetivo de nosotros era, primero que todo, salir campeones. Hoy día el objetivo es ganar plata. Y si salen campeones, bueno. El panorama de Colo Colo yo lo veo complicado porque en realidad Colo Colo no tiene cantera, no tiene futuro. Colo Colo se entregó con las manos amarradas, cautivo, a una sociedad anónima que la tiene por 30 años y que cada día deteriora más la marca. Mire, no me cabe la menor duda que la fiscalización antigua era mucho mejor que la de ahora. Frente a lo personal, hace mucho tiempo que cerramos el capítulo de participación como dirigente o socio del club. Pero eso no me va a impedir a mí ser hincha y opinar las veces que yo quiera de Colo-Colo. Y lo haré personalmente, por teléfono, por las redes sociales, como me plazca. No, yo vínculo siempre voy a tener con Colo Colo. Siempre, pues yo converso con muchos jugadores y no voy a enclaustrarme porque no tengo nada que ocultar. Yo tengo publicada la lista de los 84 transferencias donde participé, incluso con cada uno de los componentes. Eso lo revisó el FRIDE, los tribunales, el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, para mí en lo personal estoy muy tranquilo. Seguramente para algunos el hecho de que yo haya sido militar es una mancha, pero yo, digamos, estoy muy orgulloso de haber pertenecido al Ejército de Chile. Así que está claro, o sea, que digan que yo estoy metido en Colo-Colo y que opino de Colo-Colo, eso es verdad. Pero que diga que yo tenga alguna influencia en Colo-Colo, lo lamento, pero por mí no es así.